Jorge, estoy en el sector de Curimón, acá, en San Felipe. Estoy haciendo una investigación sobre el Ejército de los Andes. Estoy con mi amiga Javiera, que ella vive acá en Curimón. Y ella sabe más de algunos datos de este lugar, donde descansó y se preparó el ejército para la batalla más grande, la de Chacabuco. Hola Jorge, ¿cómo estáis? ¿Vamos a recorrer el convento de Curimón? Vale. Acá se quedaron muchos soldados hasta el general San Martín y O'Higgins. ¿Vamos a ver? Sí. Mira, esta es una iglesia, pero antes aquí hubo un convento en donde habían frailes franciscanos y ellos le dieron comida y descanso a los soldados que vinieron desde la cordillera. Mira, este es un lugar muy antiguo, las paredes, el techo, el cuadro de Bernardo Higgins y el general San Martín. Tiene que haber pasado por varios maltratos esto, o sea, con el mirar el techo. Terremoto del 2010. La vegetación, o sea, es demasiado increíble, antiguo y con mucha historia. ¿Pero aquí comieron y durmieron? Sí, de hecho, esto es un convento muy, muy antiguo. Hola, don Carlos, ¿cómo está? Hola, Javiera, ¿qué haces por aquí? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y usted? Aquí haciendo algunos trabajitos de investigación. ¿Qué tal? Él es Jorge y está haciendo una investigación sobre el Ejército Libertador que se quedó acá antes de la batalla de Chacabuco. Ah, qué bien, Jorge, qué bueno, qué interesante. Estamos en un lugar histórico. Sí, pero no he podido saber algunas cositas. Bueno, mira, el Ejército Libertador llegó en febrero. Cruzó la cordillera por el Paso de los Patos en Putaendo y también por el Paso de Uspallata que conduce a los Andes. Don Carlos, ¿cuántos soldados llegaron desde la cordillera? Fueron cerca de 4.000, unos 4.000 soldados. Y se demoraron 21 días en cruzar la cordillera. Y acá llegaron a Curimón y también al Fundo La Monja en Rinconada. Le dieron alimento a sus soldados, alimentaron también sus caballares y se prepararon, retomaron fuerza para la batalla de Chacabuco. Don Carlos, ¿y en ese fundo quién vivía? Doña Águeda Monasterio. Ella fue una mujer muy importante en las luchas por la independencia. Con la utilidad que lograba de su fundo, logró ayudar a financiar los gastos que significaban las luchas por la independencia. Don Carlos, ¿fue muy importante la batalla de Chacabuco? La batalla de Chacabuco fue una etapa muy importante en las luchas por la independencia y muy significativa, puesto que después de ella el triunfo y la independencia se coronaría todo definitivamente con el triunfo en la batalla de Maipú. Esto es el sistema de regadío que tenía el jardín, mira. ¿Viste qué simpático? Entraba el agua ahí, seguía, se metía al otro, mira. Pero, ¿sigue llegando más agua o ya no? No, sí, no se riegan todavía con... Tuve una tremenda suerte de encontrarme con Javiera y don Carlos, ya que ellos me contaron detalles importantes para mi investigación. Estoy en el sector donde se lleva a cabo la batalla de Chacabuco. Estoy a unos kilómetros de las provincias de Los Andes y San Felipe. Don Carlos me contó que la cantidad de militares era muy similar, más de 1.400 soldados. El general O'Higgins inició el combate con bayonetas. Los soldados españoles respondieron con cañones. El general O'Higgins esperaba al general San Martín, que no daba señales de vida. Por eso, atacó por el lado izquierdo y la infantería por el centro. Ese ataque fue muy bueno, ya que los soldados españoles retrocedieron. De 1.400 soldados, 500 quedaron en el campo de batalla tendidos y 600 prisioneros. En cambio, los patriotas, 11 bajas y 99 heridos. Tremenda batalla. Los patriotas ganaron, tomando en cuenta el tremendo viaje que se hicieron desde Argentina. ¡Jorge! ¡Ya! Bueno, ya estoy terminando mi investigación sobre la historia de la independencia de Chile. Espero que hayan aprendido tanto como yo he aprendido. Tú también puedes investigar en tu ciudad. Seguro que encontrarás grandes historias de nuestro país. ¡Chao! Toma 7, Jorge Chacabuco.